Hola amigos, esto que ven aquí no es una simple caja de fósforos. Es un sencillo microscopio que construí hace muchos años, usando las indicaciones de un viejo diario. Claro, no era el gran microscopio y no funcionaba muy bien, pero fue suficiente para que un niño de 10 años pasara horas mirando pequeños insectos. Ahora que ya crecí y que trabajo con componentes muy pequeños, necesito algo más potente, pero no tan caro. Por eso, en este video te mostraré mi nuevo microscopio digital con la pantalla integrada más grande que hay, de 7 pulgadas, cortesía de la empresa Andonstar. ¿Será posible que con este microscopio le pueda ver las tripas a este microchip? Pues quédate a ver el video completo, porque le voy a realizar 3 pruebas realmente contundentes. Y además, podrás participar de otro de mis geniales sorteos. Y ya sabes, si te gusta cómo explico los temas, visita y suscríbete a mi canal. Tengo mucho más contenido interesante. Vamos con el video. Por fin llegó mi nuevo microscopio. Este modelo AD206 cuesta entre 80 y 90 dólares, debido a que tiene una pantalla mucho más grande. Al abrir la caja encontraremos su manual. El microscopio digital con pantalla integrada de 7 pulgadas. Un adaptador de voltaje. La base de aluminio con luces LED, el pedestal de soporte, los cables de control y alimentación y un control remoto para manejar el equipo. Y además unos tornillos y accesorios para el ensamblaje. Y esto es todo lo que contiene la caja. El microscopio viene con una lámina de protección, tiene 6 botones de función, un puerto infrarrojo para el control remoto y una perilla para el ajuste de la luz. En la parte posterior está la lente con luz integrada de 8 LEDs. Es de los pocos que trae mica de protección UV. Y además posee un cómodo ajuste del enfoque manual. Arriba está la ranura para la memoria micro SD, la conexión USB y un pulsador para resetear el funcionamiento. La pantalla puede girar 180 grados, permitiendo un ajuste visual óptimo. La base es de aluminio de buena calidad y agradezco que sea de color negro, porque así no refleja la luz de los LED causando un exceso de brillo. Además incorpora luz extra para una mejor visión. El montaje es muy simple, solo hay que posicionar el pedestal en la base y con los tornillos y la llave que llegan incluidos los ajustaremos fuerte. De esta manera conseguiremos una estructura muy estable. Si deseas, puedes instalar los accesorios sujetadores. De esa manera, los objetos que veas no se moverán de su posición. Solo queda colocar el microscopio en su lugar, apretar los seguros, ajustar un ángulo de visualización y posicionar las luces. En la parte posterior, conectaremos los cables de control y alimentación. Primero el conector USB, luego la alimentación de las luces y finalmente el adaptador de corriente, que bastará con enchufarlo para prender el equipo. Usaré un objeto pequeño para probar. Y lo primero es ajustar el enfoque. Con el mando incluido en el cable, podremos apagar y prender el microscopio. Y además, podemos variar la intensidad de luz de los faros LED reduciéndola y maximizándola junto a la luz del microscopio. La pantalla tiene exactamente 7 pulgadas y cuenta con un zoom digital de 4 niveles, lo que permite amplificar y ver los detalles más pequeños. Las funciones de las teclas son prendido y apagado, acceso a configuración, 2 teclas de selección, tecla OK y selección de video o foto. Pulsando la tecla M3 segundos podemos configurar la resolución del video, el tiempo de grabación, la exposición, habilitación de grabación de audio y mostrar la fecha en la grabación. Volviendo a pulsar M podemos configurar la hora y fecha, el idioma del menú, la frecuencia de pantalla, formatear la memoria micro SD, volver a la configuración por defecto y ver la versión de firmware. Y si mientras visualizamos un objeto pulsamos OK, podemos iniciar o detener una grabación de video. Y así es como se ve una grabación en Full HD realizada con este microscopio. Además recomiendo usar el control remoto, ya que con él pueden cambiar la configuración,
cambiar el modo a video o foto, hacer varios niveles de zoom a los objetos, modificar el brillo y nitidez de las imágenes. Y lo que más me gustó es poder ver la imagen en negativo. Esto ayuda a resaltar las letras borrosas y ver pequeñas grietas en el material. Y también poder rotar 180 grados las imágenes sin siquiera tocar el objeto que miramos. Y eso es bastante útil y práctico. Además, gracias a la altura del soporte, podremos poner todo tipo de objetos y de formas irregulares. Y por último, se agradece que las luces LED externas sean desarmables, ya que de esta forma podemos reparar o reemplazar los LED nosotros mismos si llegaran a quemarse. Y ahora pondré a prueba este aparatito con tres pruebas completamente reales. Por eso te recomiendo que configures tu reproductor de YouTube en la más alta calidad de Full HD, o sea 1080p, para que puedas disfrutar mucho mejor las imágenes que grabé con este microscopio. Y ahora, como necesito un insecto para poder mirar, le pediré a mi rig que me ayude con una de sus pulgas. Como Rick no tiene pulgas, mejor atrapé una hormiga del jardín, que será mi insecto a estudiar. Y le aplicaré el máximo acercamiento. Esta es una hormiga roja de 3 milímetros y su asombrosa anatomía. Pero si acercamos aún más el lente, podremos ver detalles increíbles. Como por ejemplo, su cabeza y su gran ojo compuesto. También podemos ver su abdomen lleno de pelos puntiagudos y su tórax. Inclusive podemos ver sus orificios de respiración o espiráculos. Esta es una memoria electrónica moderna y en ella podría caber todo el contenido de unos 6 libros como este. Pero hace unos 40 años, estas eran las memorias de moda, las memorias EEPROM. Este tipo de memoria tenía una ventanita de vidrio, ya que para borrarla se les ponía una fuente de luz ultravioleta. De esa manera podía ser reprogramada y reutilizada. Así que aprovechando esa ventanita de vidrio, intentaremos ver los misterios que oculta este microchip. Esta es una memoria 27C64 y todo su poder está dentro de este pequeño chip de silicio. Y en ese pequeño espacio de 1 mm² caben más de 65.000 bits. Haciendo zoom y un rastreo minucioso, podemos ver detalles increíbles, como el código de la memoria en letras microscópicas, además del año en que fue producido este lote de memorias. La microelectrónica de control e inclusive el logo de la marca de la memoria. Simplemente asombroso. ¡Wow! Por cosas como esta, es que adoro la electrónica. Y finalmente, miraré los pequeñísimos píxeles de la pantalla de mi celular. No me imaginaba encontrar una micromalla conteniendo los píxeles, pero ahí están en sus tres colores básicos, rojo, verde y azul. Hasta podemos contar con cuántos píxeles se forma un diminuto punto. Se puede ver cómo las pequeñas flechitas de nuestra señal de datos parpadean cada vez que captan señal. Y por último, el logo de una notificación de YouTube. ¿Y qué te pareció este microscopio? Con esas tres pruebas que hice para mi trabajo, es más que suficiente. Aunque te podría costar unos $20 más que otros microscopios con pantalla más chica. Y como yo ya tenía otro, que también tiene su tutorial que te dejo aquí arriba en sugerencias, pues sortearé mi anterior microscopio, que tiene muy poco uso, entre todos mis suscriptores, cuando este video llegue a los 3000 likes, porque realmente no necesito dos. Por eso suscríbete y visita mi canal, tengo muchos videos explicativos muy interesantes. Y por supuesto, los ganadores del sorteo serán publicados en la pestaña comunidad de mi canal. Y un consejo final, si tienes hijos, en su próximo cumpleaños, en lugar de regalar carritos o muñecas, regálales un juguete académico. ¿Quién sabe? Quizás despiertes en él esa curiosidad científica que todos llevamos dentro. Hasta el próximo video.